que por estas cosas no han podido venir a visitar, pero que sepan bien que mi corazón vive y que yo siempre estaré aquí pidiendo por ellos hasta el último momento. Para mí mi familia es lo mejor, aunque a veces tiene unos sus desengaños, sus tropiezos en la vida, pero ahí vamos caminando. Hay que hacer, como decía la mañana, haz lomos y ponte gorro. Y así va la vida con su manzana. Yo no tenía ni por aquí me pasaba que tú fueras maestro. ¿Y qué maestro? No, no tampoco. ¿Y qué maestro? ¿Pero qué le...? Ah, los agradecimientos que me da son de que lo puse en buen camino. No... No lo... Me consiguió usted un trabajo. Un trabajo, un bienestar, a pesar de mi ignorancia, a pesar de que yo no sé una letra, no sé hablar bien, pero yo me le cobré al maestro. O sea, él le dijo que tenía un trabajo para dice, yo le dije, maestro, fíjese que mi hijo, le dijo, ya acabó la secundaria, ya la acabó. Allá hizo todo, sí, allá lo hizo todo. Yo quisiera que le dieras un trabajo. Yo por tal de tener a mi hijo aquí, no en Oaxaca, le dije, que le dieras un trabajo ahí de intendente, a ver de qué, de barrendero, ahí en la escuela, para que ganes un centavito. Dice, no, Lolita, ¿cuántos años tiene? Ya ni me acuerdo cuántos años tenía. No puedo hacer. Dice, tráemelo. Le voy a dar maestro de qué, de... Rural. Y bueno, ¿te conviene? Ah, ¿cómo es esto? Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Dios, porque... Dice, sí, sí, sé la historia, me dijo él. Sé la historia. Y te felicito, ahorita, con mucho cariño, con mucho aprecio, te felicito, que recibiste ese hogar abandonado. Le digo, pues no, maestro, no está abandonado porque ahí está mi mamá. Ah, qué bueno, se van a echar la mano a la mano. Sí, y yo por eso quiero, le dije, que mi hijo se venga para acá, que sea en Oaxaca. ¿Con quién está él? Con sus hermanos. No, vamos a traer, te lo voy a traer para acá. Anda a traer. Ah, pasó. No, tu papá fija. Dice, ¿cómo te fuiste a colar tú con el maestro? Le dieron posada, le daban alimentos. Ya, feliz yo de la vida, decía mi mamá. Ay, pero mi hijo está solito allá. Yo voy a ir a verlo. Y su papá decía, no, vas a ir sola, mamá, por ahí, no. A ver qué día vamos. No, pues ya venía a los 15 días, 8 días, venía a llevar cositas para que tuviera ya. Mire, mamá Lola, esto es una cosa material. Es nada más como una muestra de agradecimiento, pero creo que lo más importante, pues, está aquí en el corazón, ¿no? Ah, claro. Yo vivo eternamente agradecido a usted por todo lo que hizo, no únicamente por mí, sino por mis hermanos. Por mis hermanos estaban muy pequeños, por los Ángeles, Lola. Y en este momento usted ha mencionado que sintió que me abandonó. Yo, la verdad, no me sentí abandonado, nunca. Porque estaban mis hermanas, mi hermana Cholia me ha apoyado mucho, mi hermana Matilde también, estaba yo con una, con otra, y gracias a ellas, pues yo pude continuar en Oaxaca, la secundaria. Y terminar realmente la secundaria, y aún después, ellas han sido un apoyo muy importante para mí, sobre todo mi cuñado Jorge, mi hermana, recibió un apoyo tremendo todavía, yo los aprecio mucho a ellos. Pero yo en ningún momento también he sentido ningún mal sentimiento porque usted diga que porque se vino usted, porque mis hermanos, no, de ninguna manera, no, yo jamás, no. Jamás, y yo la agradezco bastante, pero así que a nombre de mis hermanos, de mi papá que no vive ahorita, de mi mamá, todo lo que hizo usted por mis hermanos, yo sé que el Señor le va a compensar algún día a usted como una madre ejemplar, una madre que ha tenido un esposo sin haberlo tenido, una madre que vio crecer a los hijos, tratar de educarlos
Yo sé que el Señor le tiene algo preparado a usted. Lo más importante es... Lo más importante, Lola, es de que pues usted lo hizo sin ningún interés de ningún tipo. Nada, y hasta la fecha. Genuinamente. Hasta la fecha, ningún interés tengo yo. Su energía y usted y mi abuelita, bueno, con mi mamá y papá, los dos, yo les agradezco mucho a ustedes y qué bueno que todavía la tengo en vida. Y por eso decidí venir en estas fechas para mostrarle, parte de mi agradecimiento, que ya le digo, esto es algo material, el agradecimiento lo llevo aquí.